Sayonar es un proyecto de música electrónica combinada con rock y música de los 60s, 70s, influenciados por los sintetizadores analógicos, las cajas de ritmos de los 80s y la música electrónica de finales de siglo. Sayonar, yo definiría que es un concepto entre algo electrónico, comenzando por los principios, que es hacerlo con máquinas, pero también algo orgánico, algo que suena retro, algo que suena antiguo. Cero es un EP que trae 5 rolas, 3 de ellas inéditas, 2 ya grabadas antes por Sayonara. Estas las van a poder bajar gratis del MySpace, y va a traer un video y también va a estar el arte del disco. Cero es un EP de 5 canciones que vamos a sacar en espera de lo que va a ser el siguiente disco, en espera de la grabación y composición del siguiente disco. Son 5 canciones que, bueno, ya las tenemos, algunas incluso ya están grabadas, y representa en sí el periodo de transición de la banda, de a lo mejor unos 6 meses atrás, hacia lo que estamos haciendo ahorita o lo que intentamos hacer en el futuro. Sayonara en vivo, yo pienso que podemos ofrecer ahora, con la alineación que tenemos en el presente, pues algo más orgánico, más de banda de rock, más de seres humanos, más que de máquinas. Y pues pienso que esto será benéfico tanto para el concepto de la banda como para la interpretación y la emotividad que le podamos dar a cada una de las canciones. Sayonara en vivo depende ahora sí que las características y los recursos de los shows. Regularmente intentamos hacer un show multimedia en el cual mezclamos video y música en vivo, algunas secuencias. Tratamos de que nuestros visuales tengan algo que ver o algo que transmitir, ya sea con frases, imágenes, colores. Es muy importante también que Sayonara en vivo tiene la energía de una banda de rock, y es por lo que mucha gente nos sigue. Bueno, el futuro de Sayonara. Pensamos grabar un disco que sea menos proyecto y más banda. Con este disco queremos salir a ciudades donde no hemos tocado antes, darle promoción. Por mi parte, enfocarme un poco en las letras, al sarcasmo de lo que es Gobernator. De los planes futuros de Sayonara, yo creo que en primera instancia está el promocionar el EP, que yo creo que va a salir a lo mejor ya quizás en un par de meses a lo mejor. Y bueno, ya más a mediano plazo, pues sería empezar a trabajar en el disco, empezar a trabajar en canciones nuevas, composición, invitar gente a lo mejor a que participe, que traigan nuevas ideas, pues grabarlo y empezar a promocionarlo, ¿no? Presentarlo, tocarlo y ver, bueno, qué respuesta tenemos de la gente.